Warmongers, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Una vez más, un video informe. Esta vez tenemos al general Antonio, por fin. Ya era hora. La partida pospuesta, la partida. Bueno, esto se tenía que haber jugado casi en primera edición, ¿eh? Llevamos mucho tiempo intentando hacer esta partida y hoy ha sido el día. Tenemos al general de los Sylvaneth, Antonio, que nos va a traer Sylvaneth. ¿Qué facción de Sylvaneth? Llevo Bosque Terror. Bosque Terror, vale. Y yo llevo, como no, Left to Darkness, de Spoiler, los despojadores. Y espero que os guste el vídeo. ¡Hasta ahora, señores! Antonio, ¿qué lleva bueno, el ejército? Llevo Bosque Terror, facción de Bosque Terror, voy con tres unidades de línea, que básicamente son una, dos y tres, que son las tres tríades. Muy bien. Esta tríade junto con la Brand Rise, esta, la llevo metida en el batallón de seres arbóreos, creo que se llamaba, no me acuerdo, pero bueno, lo que me permite es que pueda retirarme y volver a cargar con ellas. Perfecto. Llevo después comunidades, llevo tres unidades de Kurnos, son esta con espada, seis con guadaña, la vergüenza. Sí, y otras tres con espada. Estas van junto con la Revenant, la otra heroína que llevo, que esta que me permite completamente a 12 de los Kurnos. Ajá. Me permite repetir los unos para impactar. Muy bien. También esta tiene la habilidad de mando que me da un ataque más a la unidad que yo quiera. Es un bicho grande, Después tengo un Trilor Ancient, una vez por batalla puedo colocar un bosque gratis. El mago lleva el hechizo de devolver miniaturas, el Verdumus Harmony o algo así se llama. Un nombre súper sencillo de pronunciar. Que revive miniaturas básicamente. Y todos mis hechiceros, tanto este como la pequeñita de antes, tienen la de poder invocar bosques. Perfecto, y luego tenemos la bestia grande, es este, ¿verdad? No. Y después tenemos un espíritu en Turzu. Ajá. Básicamente es una mala bestia, es mi general. Lleva el artefacto que da menos uno herir todos los ataques que vayan en combate al Zael. Ajá. Lo que me da esa facción es que por un punto de mando puedo teleportar una unidad, redesplegarla. Y básicamente lo otro me afecta porque sería para 3 bytes y tal y no me afecta en nada. Y eso es lo que llevo. 1990 puntos de Sylvaneth. ¿Esto es algo? Hostia, permanente, sí. Ajá. Llevo el hechizo permanente también, el que me da más 3 a la carga y más 3 al movimiento. Vale, genial. Y nada, 3 bosques y veremos a ver si me valen. 2 y 3, pues nada, una y lista. Invocación, anda que no hay leña aquí. Y basura para invocar, básicamente. Pues nada, la lista de Sylvaneth, veremos qué batalla plantean. Ok. Bueno, pues la lista de spoilers de Alberto. Mira, tenemos para empezar, las líneas son una unidad de 10 guerreros del caos, con arma normal y escudo, otra igual, y la otra que me hace de línea son los bárbaros con hacha y escudo, aunque aquí llevan mayales al hacha y escudo, ¿vale? La lista es de spoilers y llevo dos príncipes demonio, que este va a ser el general y va a tener de hechizo el que salva heridas, que a 3 o más salvas un de 3 heridas a una unidad de todo el ejército, y lleva uno que señalas a una unidad enemiga que sea monstruo héroe, y para impactarle o herirle tienes un reroll para ambos, ¿vale? El señor del caos en Mantícora no, es un hechicero del caos en Mantícora, ¿eh? Que la mini está en proceso y este hará del otro, ¿vale? Mantícora con su hechizo que dicen que es tan bueno, vamos a ver si le sacamos partido. Tenemos a otro prota indispensable de las listas estas, va a ser Belacor, a ver si vuelve a dar un poco de crédito decente. Una unidad de elegidos de 5 que me gustan mucho últimamente, salen muy rentables.
un pobrecito engendro, para ver si, no sé, es que me sobraban puntos y tenía pintado el engendro, y dos guerreros del señores del caos para poder bufar a las unidades de mortales y ir con ellos a pie, ¿vale? Y esto es la lista, 1970 puntos. Ay, me falta, perdón, este. El Blotchecrator de los Age of Corner, para que tenga un más uno a todo marca de corner, porque todo es marca de corner del ejército, y tenga un más uno ataque y viene de aliado. 120 puntos. Y esto es. Señores, nos ha tocado la misión, el plan de batalla Compromiso Total de 2020, ¿vale? Este es el despliegue. Despliegue, se divide el campo en diagonal, se ponen dos objetivos, como veis, a 24, a 6, 24 y 6. No hay reservas, es la cualidad de esta misión. Y los puntos de victoria son muy sencillos. En tu campo valen un punto y en el campo del rival valen tres. Y no tiene mucho más, se despliega a 9. Aquí veis cómo ha quedado la mesa, una mesa bastante cargadita, con unos elementos de escenografía bien grandes y bien gordos, con sus bosques que también van a empantalar mucho la mesa. Y este señor tiene un elemento de escenografía que ha elegido este, que es para que no le afecte los cheques de... Están colgados completamente, el bravery no me afecta. El bravery no le afecta, y ha elegido este. Despliegue, Slaves to Darkness aquí atrás, replegados para hacer el zarpazo más tarde. Aquí capturando los dos puntos que tenemos en nuestro campo. Y el despliegue silvanés, bastante más abierto, digamos, ¿no? Bueno, parecido, ocupando mucho la mesa, intentando evitar DRs y demás. Y bueno, señor, ¿quién va a tener la iniciativa? ¿Que tú me has ganado? Lo que he aprendido con Silvanes es que se empieza tú y con Bosques. Ah, así amigo. Voy a empezar yo. Vas a empezar tú. Pues nada, vamos a empezar con el turno 1 de Silvanes. Señor, como está tan lejos, tiene una fase de magia muy cómoda. Acaba de entrarle su permanente tranquilamente. Su trono de parras también entró, ¿verdad? Sí. Y Durzu, o el señor este, porque él lo vale, te mete otro árbol aquí. Y ahora voy a intentar sacar otro. Otro más. Mirad otro la mesa, magia. Cómo se va llenando, ¿eh? Y... No sale. ¡Ah! Por hablar, queríamos llenar la mesa de trastos. Pues nada. Sigue. Fase de héroe, a dos más, todo lo que esté a 8 pulgadas le doy más 3 al movimiento, más 3 a la carga, ¿vale? Más 3 y más 3. Ataque. Esta gente. Sale. Vale. Aquella gente. No sale. Y esta gente. Tampoco sale. Uy, pues nada. Esto no me lo he visto venir. Bueno, pero es turno 1, ¿eh? Tampoco hay tanto, ¿eh? Me espero un turno, si es que. Está súper lejos, lo ibas a hacer en el primer turno. Claro, todo esto es para hacer un teleport, pam, pam. Lo que pasa es que no me ha salido, tío. Pues me habías dejado a cuadro, si me lo haces en el turno 1, ¿eh? Iba a hacerlo. Uf, menos mal, nos hemos salvado. Bueno, la fase de movimiento de este señor, como el combo que tenía en la recámara no ha podido emplearlo, pues está avanzando y ocupando mesa. Está haciendo aquí un cuello de botella, me está cerrando por esta parte. Está dejando pues muy bien zoneado todas esas zonas centrales, no dejando flancos. Y bueno, sigue dejando la amenaza del teleporte de atrás, que en cualquier momento puede volver a intentarlo. Yo la manera que tengo de bloquearlo es yo rellenar sus bosques, pero bueno, el tío va a sacar más. Lo tengo complicado, la verdad, ya empiezo a sudar. Antonio, concluye, ¿cómo queda este turno 1 según lo que ha pasado? Que no me han salido las cargas porque era un alpha strike a tope. Toda regla. Pero vamos, se va a quedar igual porque como estoy bastante lejos, he cubierto bastante terreno para que no me pueda teleportar nada por aquí detrás y poder hacer lo que quiero hacer en el siguiente turno. El turno 2. Y básicamente lo que he hecho, las unidades, ha sido irlas abriendo. De esta forma, metiendo así, si Velacor se consigue meter aquí, que es mucha distancia. Pero bueno, siempre tengo estos tres que hay que bajarlos, bufados con esto. Por allí he hecho lo mismo, una torquita asquerosa para que no me pueda salir por ningún lado, básicamente. Ajá. Y aquí sigue el núcleo igual. Esta aquí para estar cerca de un árbol y poder sacar árbol allí o árbol allí, dependiendo de cómo me vengan las cosas. Y poco más. Un poco de esto ha sido mi planteamiento de turno 1, porque como no me ha salido lo que me tenía que salir.
Pues nada. Vamos a ello. Vamos a ver, Slave to Darkness, qué maldades estamos planeando, señor. Vamos allá. Bueno, en la fase de héroe de los Slave to Darkness, hemos mirado los alcances de la magia. No me llega el buen hechizo de este por muy poquito, no llega a esos. Y el hechizo de Enfeblement, de debilitar, tampoco llega. Voy a hacer un teleport de esto con los bárbaros para meterlos por el centro de la mesa, para intentar pillar a este señor de aquí. Lo que he hecho previamente es visiones oculares a los bárbaros. Y ahora el hechizo de teleport sale a 7, vamos a ver si sale. ¡Oh! No lo veo, 3 y un 5. 5, ¿sí? 8. Vamos a ver si lo dispersa Antonio. ¡Uf! Entra. Pues voy a mover los bárbaros y redesplegarlos a 9 de ti. ¿Qué es lo poco que puedo hacer en la fase de héroe? Disparo, ¿no? Me preguntas si me disparo el caos. No existe esa fase de las altas. Es más sencillo. Vamos a ver, el teleport que os contaba. Los bárbaros se han quedado aquí en medio del bosque recogiendo setas y están a 9 de este señor y a 9 de las dríades. Todo lo demás avanzó corriendo, un poco manteniendo el punto, pero para adelante porque estamos muy lejos de todo. Este punto también protegido por detrás un poco. Y lo único que no ha corrido ha sido la mantícora y el Velacor. Que creo que Velacor, si me lo puedes medir, creo que no está a distancia de carga. Y la mantícora sí. Y van a ser dos cargas, mantícora y... no está. Pues vamos a hacer la carga de la mantícora, ¿vale? A ver qué pasa. ¿Puedo tirar la carga y luego elegir no hacerla? Bueno, voy a hacer primero a los bárbaros, que es la más vital, ¿vale? Él no se acordaba de que el bárbaro cambia un dado por un 6 y tiene un más 1. Vamos a ver, es una distancia de 9. ¡Buf! Pues imagínate, sacan, cambia esto por un 6. No, sacan un 13. Pues es un más 1. Un 13 de carga de los bárbaros. Y voy a tirar la mantícora por a ver si me interesara meterla también, ¿vale? 4, 5, 6, 7. Ahora miraré por si me conviene. Venga, ahora cargo y lo muevo. Bueno, señores, después de la pile, estos se van a disponer a pegar primero. La mantícora me he venido arriba y la he metido en combate pensando que aunque me pegue las triades voy a aguantar el chaparrón. Y lo que no sabía es que este tío con un 4 más, con el pisotón él pegaba primero. O sea, yo pegaba último, pero le ha salido un 2, no ha salido. Uf, yo pensaba, digo, todo esto para que ser el primero en morir no vale la pena. Total, los bárbaros son 40 ataques, van a 13, porque son 20 cuatros. ¿Y qué pasa? Pueden repetir para impactar y para herir, porque esta es la figura que está señalada como maldita con el objeto mágico. Vale, aquí vamos los dados. 20 dados, venga, a 13. He perdido el aura de corne, porque estoy demasiado lejos, lo hemos calculado y no estoy a 12 completamente. Joder, el bosquecito. Vale, Ay, sí. 5. Vale, aquí van 11. Estos se repiten. Vale. Vale. Pues serán 18, porque han fallado 2. 18. Y mi mano pequeña de hobbit no me da. A ver. Venga, esto lo repito. Llevamos 18 y... vale. Más 17, Antonio. Fallado 3. 20, 40, menos 5, pues 35. Vale, 35. Pues ahora voy a 4. Aquí van 20. A 4 también repito todo. Sí, es que eso pica, ¿eh? Es un hechizo. Ahí es un objeto mágico, pero pica. Vale, esto es a 4. Vale. Estos ya son definitivos, Antonio. Fallan 5, van 15. Eso. Llevas 15 y los 15 que faltaban. Vamos a hacer las repeticiones. Como fallo, pero volver a repetir me da la vida. Vale, esto fuera. Esto entra, esto fuera, esto entra. Llevamos 15, aquí van 20, 25, 26. 26 salvaciones. ¿Aguantará la horda bárbara este señor? Con re menos uno, ¿verdad? Con re menos uno, porque como soy 20, me da uno de ren. Salva 4. Vamos a ver, señor. A 4. El punto de mando me tengo que gastar ahora para remitir, para salvar. ¿Alguno? Si quieres, sí. Me lo gasto. Venga, te lo gastas, luego te lo descuento. 26. A 4 repitiendo unos. A lo joder.
Bueno, veo muchos 6 por ahí, ¿eh? Ahí van todos los dados. Sí. No saco ni un puto uno, tío. ¿Todo eso? 7. ¿Qué dices? ¿Y tiene 8? 12. ¡No! ¿Qué dices, tío? Aquí hay demasiado poco dado, me parece. Sí, madre mía, Manuelito, lo habéis intentado, ¿eh, señores? Le quedan 5. Pues nada, vamos a ver las hostias tirades y luego veremos la hostia mantícora. Señores, la suerte no está en el caos hoy. El ataque de las piñas han metido 2 heridas a la mantícora. Muy bien, está ahí. Estamos en la tirada de la mantícora devolviéndola. Y digo, mira, es curioso el perfil porque tiene el ataque de la mantícora, que es el bestia, son 5, a 3 es unos, ¿vale? Digo, bueno, fallas poco. Bueno, perfecto. La tirada primera a 3 es, sale, esto era un 4, entra. Solo entra una, ya ha fallado todo esto yendo a 3 es, y yendo a unos, siguiente dado. Perfecto. O sea que el daño bueno no hace nada. Bueno, aún me queda una cola, a ver si la cola hace algo. Ha matado más el jinete de momento. La cola son, mira, 5 ataques a 4 cuatros. Bueno, 5 a cuatros. Bueno. Uf. Y a cuatros. Bueno, uno. ¿Ren? Sin rend, este es el malo. A ver, pues voy a cuatros, porque todavía eran 10, como se resuelve toda la vez. Sí, vamos a ver. Salvado. Y nada. Pues vamos a ver la hostia de aquí, que es la buena, ¿no? ¿Tres de estas? 3 han muerto. Vale. Pero que las ha matado el mago, ¿eh? Que no es el peor. Bueno, ahora ya sí que está tocadito. Ha bajado el perfil, ¿no? Le ha metido 7 al final. Vamos a ver cuántos bárbaros aguantan, ¿eh? ¿Dónde está mi tío? Ahí en la caja no está. Vamos a ver la pegada. Hombre, el perfil se ha degradado casi más de la mitad, ¿no? Porque... Sí. A ver, tiene 7 heridas, 8 de 5 a 7, aquí está. Vamos a verlo. Tengo 2 ataques todavía. Venga. Y tan mal. Vamos a verlo. Grandes corridos, 2 ataques a 3 estreses. Venga, que se vean a rodar los dados. A 3 es... Uf. Y uno entra, red menos uno, yo salvo por escudo a 5, 6, a 6. Venga, Barbarito. Son dados del caos, chaval, es que te la lían parda. Vale, ya las paradoras, es un ataque a 3 estreses. Este es el si bueno. Si saco un 6 para... Era el otro, bueno. Era el bueno. Si saco un 6 para impactar, son un de 6 mortales. Vale. Uf. Entra. No entra. Ole. Vaya combate. Ya está. Los dos ahí pegando al aire. Vaya combate de su ole, o sea, han sobrevivido los barros gracias a tu mano. Pues nada, señor, ya lo tenemos. Yo no chequeo porque estoy a 6 de esto. Perfecto. Aquí no ha muerto ni un bárbaro y aquí ha metido 2 heridas. Hago 2 puntos igual que tú. Y ahora ahí va a haber mucha partida. A ver quién le toca el doble turno, ¿eh? Que le toca activar todas mis cosas para protegerme, vamos a ver. Venga, Antonio, la suerte. Dados del caos, un 6. Doble turno lento, Dante. ¡No! Se le ha quedado la cara. Vamos a ello. Bueno, señores, la fase de los Slaves to Darkness. Vamos a contar más o menos resumida lo que ha pasado hasta ahora. Primero, fase de magia. La mantícora, su precioso hechizo que tiene, no ha salido. Se lo ha comido, está en combate y se ha olvidado que es un mago. Claro, es que esto es el fallo de la mini. Siguiente hechizo que intenté tirar, que entró, el de Velacor, el de debilitarte, menos uno herir, lo tienen las dríades. No tiene las dríades porque estaba aquí atrás. Sí, de aquí atrás a 18, visible, lo tiró. Se acabó la fase de héroe, nos tiramos con todo para adelante, digamos, con toda esa línea de demonios. Este demonio está a una carga de 3, en línea recta. Esta gente no corrió y está a una carga de 8 para allá. Ese demonio, ¿me puedes mirar a cuánto entraría la carga? A una carga de 11. Y Velacor a una de 3. Estos se recolocaron aquí atrás. Y esta gente fue a proteger un poco de punto porque es que me faltan cuerpo. Negro como la pez lo sigue teniendo esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Y vamos a tirar las cargas ya directamente, ¿vale? A ver, la más descabellada primero, la del demonio. 5, 6, 7, nada. La de Velacor, esta tiene que entrar por cojones. Buah.
Esta es la de Belacor. Luego miramos a dónde llega, porque igual salta para atrás. Llegas aquí. El señorito de aquí, este, un 5, creo que entrará. Ah, ¿me la miras? Aquí, y este además no lo puede llegar aquí detrás, tío. Este vuela, ¿eh? Sí, pero si quiere hacer la carga de 9, no se va a poder quedar a medio pulgada de esta gente, se podrá quedar aquí. ¿En medio de esos? Sí. Ah. Tendrá que ser contra la tríade, porque aquí no tiene la carga. Ah, lo miramos. Ahora este de aquí, sí, que es la que falta, y ya está. ¡Buah! Esta sí que sale, ¿eh? Y sí, tienen un más uno estos. Vale, pues ahora miramos y contamos y vamos a la fase de combate. Y muchas hostias, ¿eh? Tan tan, tan tan tan. Os iré contando. Esto está haciendo la pegada de los curnos. Yo primero seleccioné al príncipe demonio y mató la leña, cortó leña. Entró todo. A él le ha entrado el ataque del pisotón que mis bárbaros pegan en el último lugar. Y él ahora ha seleccionado su primera elección a los Kurnoth, que le pegan a Belacor. Vale. Con todo eso, vamos lo a ver. Hace primero el capitán, que va a dos estreses, repitiendo uno para impactar, ¿vale? Vale. Porque está la revelan a 12. Venga, Belacor, tienes que aguantar, ¿eh? Tienes que vender tu ficha bien. A 13, cada 6 es un mortal extra aparte del daño. Vale. Pues, una mortal. Dos impactos y una mortal. Una menos uno. Un impacto de momento. No, dos impactos. El rey no le afecta a Belacor. Voy vale. A cuatros. Vale. Dos una seis, mortal. ¿Eh? Una mortal, venga, una que entra. La pongo por aquí. Que si no se me va a olvidar. Luego la pongo. Nosotros van a tres estreses. Estos son los otros. Sí, repitiendo uno. Era un mal, porque macho. Ay, ay, ay. Hay putos bancos. Ay, saca unos. Y esto a 13. Vámonos, Belacor. ¡Oh! Hemos visto aquí terremoto. Vale. Terremoto de. Uno, dos mortales. Dos más. Y tres impactos. Vale, mortales, ya vamos con tres. Y tres impactos. Tres impactos a cuatro. Ole, una más que daño entra. Dos. Pues daño dos, o sea, cinco. 5, 5 de 8, seguimos sí. Vivos. Bueno, todavía no sigues tan vivo. ¿Y qué pasa ahora? Dado a 4 más mortales, el pisotear de los Kurnoth. Bolita, ¿quién pisotea a esta gente? ¡Cabrón! ¡Justo! ¡Qué cabrón! Yo todo contento. 5, 6, 7, 8. Ale, Belacor, señor, al cajón. Que no hubo manera, que meten mortales pisoteando. Resumen, el árbol pegó margaritas, no hizo nada más de daño. Los bárbaros se vengaron, mira que pegaron al final del turno, pero bueno, ahora sí que tenían un poco de bufo porque tenían cerca el héroe. Y bueno, se lo cargaron, le metieron heridas. Los Kurnoth se cargaron a Belacor, que lo visteis. Y encima se han puesto a una distancia de Apile que no me han dejado entrar a la mantícora en combate. Y aunque esta gente ha apilado a 3, no llegan a combate. Y bueno, ya queda la fase completa, hago dos puntos más y va a ser la fase de héroe de él. Y bueno, lo que te digo es que lo que hacía Belacor, aunque no esté en el campo de batalla, sigue estando activo. Lo y, de la maldición. Sí, la maldición. Y la voy a activar ahora. Está muerto. No, era ese. Ah, vale. O sea, este estaba maldito por el objeto mágico, vale. Pero lo de Belacor se lo activa al Durzu. ¿Eh? ¿Qué era eso? Que tienes que hacer a todo, superar un chequeo y vas a 5 más. O sea, moverse, tirar magia, combatir. Y hasta mi siguiente fase de héroe, si hicieras un doble turno, me beneficiaré. Y nada, vamos a ello. Por puntos, yo ahora voy con 4, voy delante. Y él va con 2. Y bueno, vamos a ello. El segundo turno de los Silvanes. A ver, en la fase de magia, un no sé qué de espinas, que no te lo pude dispensar. Trono de Parras. Otro más 2. Le dio un más 4 para sacar. Y el siguiente hechizo le salió con un 3, pero tiene un más 4, le sale. Y lo que está haciendo es colocar la invocación de Driades, que por eso tiene esas bandejas tan nutridas, y ahí las está colocando. ¿Las que murieron? Esas. Las que murieron vuelven a entrar. Por eso no te compres tantas, tío. Las dejas primero que se mueran y así las aprovechas. Así lo he hecho siempre. No he tenido tantas antes, era plan, las tiraba al combate. Reciclaje porque las necesito. Ya, vamos contando, Antonio.
Estos los has movido hasta aquí con el teletransporte gratuito, vale, que tienes, ¿verdad? Sí. Y se ha puesto a 6 de el de esto, y no mentira, 9 del enemigo y a 6 del bosque. Vale, la triada también tiene un contexto a cargar. Tienen un más 3, luego es que es una carga de 6. Lo que hace con la triada es el movimiento, es teleportarlas allí, intentar cargar por una esquina, que no me puedas apurar y pegarme y tener más tíos que tú dentro de... Ok, ahora miras... Son las que invoqué, no se pueden mover, pero simplemente matarse porque es un redespliegue de las mismas. Tú te sabes tus reglas. Un punto de mando. Sí, te quito un punto. Uno. Y me voy por allí. Muy bien. Voy a intentar descargar por una esquina. Porque tienen más 3 también. O allí. Allí me va a interesar más. Tú calculas y ya lo enseñamos. Antonio, cuéntanos tu superfase de movimiento, porque anda que no se mueven los silvanes. Bueno, lo que hice, la triada es que invoqué, en teoría no se pueden mover, pero gastando el punto de mando tengo un redespliegue, que no es un movimiento, entonces, ajá, me las traje aquí, tienen el más 3 de la carga de allí, entonces lo que voy a intentar hacer es cargar aquí, quedarme con el punto y que no me mate, no activar nada más, pero un turno que me quede su punto. Sí, sí. Esta gente lo que hizo fue abrirse, porque sé que este tío mueve mucho, pero cuenta solo como uno, si me quiere pasar por encima, después para cargarme va a ser complicado, si quiere correr se va a venir aquí, pero sigo teniendo el punto, porque sigo teniendo a 2 triades, que es básicamente lo que me interesa. Esta gente movió para intentar hacer una carga, meterse por ahí, cargar por ahí detrás, para no activar a esta gente. Ajá. Aquí una carga de 3 porque los bárbaros van a volar, eso lo digo ya. Durzu sacó un 5 de mierda. La muerte de Belaco, la maldición, no ya se pudo activar. Y ahí sigue. Y este tío se vino aquí. Ay, sí, está aquí esta tía. Para poder dar el buff a los cornos que cuando ataquen ahí. Y aquellos 3 se fueron ahí, una carga de 9 contra aquel, con un más 3. Voy a intentar bajar al señor del caos ese y a ver qué pasa. Muerte bajo los cerezos. Vamos a ver qué pasa. Venga, vamos a ver las cargas, que las queremos ver en directo. Venga. ¿Qué carga? Aquí. Venga, esta es interesante. Un 8. Un 8. ¿Ves dejando los dados y luego lo cuentas? 8 por acá. ¿Qué más hay? Aquellos. Uf. Dolor. Veo mucho dolor. Me ha sacado un doble 1. Sí, te lo crees. Me voy donde quiero con un 11. Un 11 más 3, ¿no? Sí. Es que es lo que estoy mirando, creo que voy a entrar. Madre, creo que voy a entrar. Vas a entrar con todo. Le va a dar por culo a los bárbaros. Tío. A reventar. Creo que voy a entrar, sí. ¿Qué más? Sí, yo creo que es muy suculento este centro. Vale. ¿Aquellos? Estos de aquí. Tengo un más 3 también. Son 6, 9. Justo lo que me hacía falta. Y la final es de aquí, que si lo saco, creo que me pueden dar un poco la partida, más o menos. Pero veremos a ver qué pasa. Tienes que sacar un 6, ¿verdad? Sí. Bueno, apaga y vámonos, ¿eh? Con estas cargas y poco más. Ojo, ¿cómo va a quedar este centro tan tupido de Slave to Darkness? A ver si aguanta. Bueno, ahora veremos los apiles y veremos los combates. No entra ninguna mortal de bosque ni a la de 3. Bueno, estos quedan así. Estos señores los ha metido al final, muy tentados, los ha metido en medio. Eso ahí. Y esta gente aquí, lo que faltaba. Ahora, ¿alguna activación más al principio de la fase de combate? Lo que voy a hacer es activar la habilidad de mando de esta y darle a los cornos con guadaña un ataque más. Vale, porque al principio de la fase de combate pega el príncipe demonio. Sí, sí. O sea, pegaré yo primero. Venga, voy a pegar yo entonces. Lo tengo claro. Que solo tengo uno. Venga, pues a ello. Bueno, una fase de combate súper asesina. Vamos a ver. Aquí, primero pegó el príncipe demonio que estaba allí. Y metió bastante bien, metió un curno y metió un par de días al resto. Siguiente unidad que activaste fue esta de aquí. Y se cargaron a la pobre mantícora que ya estaba tocada, pero bueno, la fulminaron. Siguiente que elegí yo para activar, elegí a este señor para que no se quedara sin pegar, aunque era una elección difícil. Y por lo menos se cargó un revenant de estos, un curno, y mató uno. Y yo le hice una herida. Y a la de vuelta, una herida. Luego se activó la unidad grande, la unidad gris, metió a la unidad de... Bueno, mató al príncipe demonio. Le maté 2 tíos a la unidad esta, sí. Y le maté 7... 7 de aquí, metió daño por todo. 7 bárbaros.
luego apilaron los bárbaros restantes y mataron el que estaba tocado que quedaba. Y otro. Ah, no, y claro, el otro lo metió la unidad. No, han sido los bárbaros. Son bárbaros todos. Han crujido mucho. Imagínate, están enfadados. Pero luego en Bravery, toda esta segunda filera de aquí ha huido con el Bravery. Ha huido un 7 con Bravery, ¿vale? Y luego en el combate de los tontos, el pulpo este no ha matado a nadie, ni las piñas han matado a nadie, pero le han robado el punto en su cara. Mentira, una herida le han metido. Le metieron una, sí. Sí. Y aquí ya lo hemos contado. Vas a ponerte arriba en puntos, vas a poner 3, 4, 5, 5 y 2, 7, 7, 4 y ahora el desempate. Vamos a tirar el desempate a ver dónde va. Si vaya al doble turno Silvanet, cuidado. Uf. Efectivamente... se masca la tragedia. Ya creo que hemos acabado. Ahora hacemos recuento y contamos. Señores, conclusiones. No había mucho más que hacer. Vamos a ver, Antonio, ¿qué opinión te da la partida? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo han estado los Silvanet? ¿Cómo se han comportado? La partida, a pesar de que el primer planteamiento que había hecho, que era salir en tropel en el primer turno y acabar pronto... No salió. No me salió el más 3 a la carga y me parece un poco absurdo hacer los teleports si no tengo ese más 3 a la carga y jugarme la carga de 9. ¿Qué pasa? Esta misión es con puntos muy abiertos y tiene que ocupar mucho mapa. Yo tengo muchísima movilidad. Y al final, mate o no mate, tengo más miniaturas. Si quiero ocuparlo todo, pierde la mitad del ejército. Yo voy sacando dríades, me mató 10 dríades y saqué otras 10 dríades que pues mátalas. Corta leña para meter más leña luego. Y es como, esta misión en concreto creo que me beneficia. Silvanes creo que sigue estando un peldañito por debajo, pero la movilidad que tiene, hay que sacarle jugo a eso. Al final es eso, es saber jugar con las herramientas que tienes, aunque sepas que vas un poco en desventaja en general. Y el empantalar la mesa entre la escena que era muy densa y... Y sobre todo porque no me han salido más árboles y tal, ¿sabes? Que era lo que me tenía que salir. Si yo llegué a sacar otro bosque... Has ocupado muy bien la mesa, sí. Me has evitado muchos teleports, muchos reubicarme, me han hecho cuellos de botella, que sí. Eso me afecta a un ejército sí, con sí. Poca movilidad. Mi movilidad la daban los príncipes demonios, pero se van ellos solos. Se van ellos solos, pegan primero, con suerte te quitan una pantallita de dríades, pero cuando vengan los de verdad, que son los curnos y todo eso, no hacían nada. Yo creo que estaba acostumbrado a jugar contra ogros. He aprendido mucho eso de empantanar y pantallear. Porque he jugado muchísimo contra ellos y si no haces eso, no haces nada. Entonces, justo tu ejército que tiene poca movilidad, sí que es verdad que a mí en el turno se me salieron todas las cargas. Sí, el clave, las cargas salieron, pero bueno... Ya las ajustaste muy bien, te salieron claro. Todos los bufos, te acercaste, las hiciste cortas. Claro, lo que me había salido bufo, sí que lo tiré para poder tirar una carga de 9, lo que no lo dejé a una carga de 3. Pues al final, yo qué sé. La verdad que esta misión en concreto, que tiene que abrirse mucho el mapa, que tengo muchas miniaturas en mesa, las dríades al final las tiro con congas para que no me pueda sacar por ningún lado y... Yo me perjudicó eso. Yo una vez él me explicó bien cómo era su habilidad de teletransportar por árboles y lo que te daba de amenaza, yo dije, ostras, yo mi contraamenaza es el teleport de bárbaros, pero lo voy a hacer una vez y saliendo el hechizo. A la que me salió, esos bárbaros se perdieron. Claro. Intenté ir detrás con la mantícora por si los volvía a reaprovechar, que ni llegaron a matar al hombre árbol en el primer turno y no hicieron lo que tengo que hacer, y me quedó muy bloqueado. Mis pocas miniaturas o defendían o atacaban, y una cosa o la otra, no podía hacerlo todo. No. Cuando me vine con medio ejército para adelante, me quedé muy descolgado atrás, y él aprovechó, sí. Y bueno, al final es que me vino por el centro y aún así le bastó. No, y la cosa está clara, que al final Silvanes tienes que aprovechar esta subfacción, que con un CP tienes una amenaza de poder teleportar lo que quieras donde tú quieras. Claro. Y es una amenaza continua. Te condiciona mucho el despliegue. Tienes 10 guerreros del caos que tienes por aquí, no los llegas a mover para adelante diciendo, joder, que si me salen por detrás, me cruje. Claro. Y creo que es la subfacción a día de hoy de Silvanes la única que funciona de verdad por esa amenaza, porque al final juegas con la movilidad de tus miniaturas, porque no puedes jugar otra cosa. Yo en Late to Dark me quedé con las ganas de probar el hechizo de la mantícora. Siguiente, es que claro, como ya era la mini que toca, es verdad que no te salió. Es la maldición. O sea, si la hubiera acabado de pintar y hubiera traído la que toca, me hubiera salido. Pero bueno, esta subfacción, los de spoilers, en esta mesa no han jugado bien. Aquí me toca la de los saqueadores, que le puedo invocar bárbaros por los lados y hubiera sudado un poquito más, creo yo. Sí, creo que hubiera tenido que empantanar de otra forma, claro, con las triades por detrás y tal, pero bueno, es que al final teniendo las triades, tío... Te sobraba, eso es que... iba a sobrar. Son muchas miniaturas.
Pero bueno, ha salido bien, estoy contento. Sylvanas haciendo algo. Está bien. Tío, buena partida, ¿eh? No hemos regalado nada, ha fallado turnos clave y ha acertado en otros planes. Sí, al final creo que los dos hemos tenido nuestro momento. Factor de suerte, yo he forzado un poco a ver si yendo yo en segundo me protegía con la magia de Velacor y todas esas mierdecillas que te perjudicaban. Pues Velacor hizo lo que tenía que hacer, que fue dejarme a Durzu en mi zona de despliegue, justo donde lo desplegué, ahí se quedó hasta el final de la partida. Con 5 no ha movido más, pero bueno, sus buffos han salido. Sí, eso sí. Pues nada, Warmongers, esto es todo. Esperar que os guste los Sylvanas, esperar que os guste, como siempre, Slaves to Darkness. Darle al like, dejarnos los comentarios y lo de siempre. Hasta el siguiente vídeo, señores. Venga, adiós.